Amigos, esto es GodieMaster, su canal de Pokémon Master, y estamos acá en el canal para hablar un poco de los personajes que van a llegar este mes de junio. ¿Y qué es lo que vamos a ver, no? Básicamente los personajes que son reclutables por banner, obviamente los nuevos. No voy a hablar de todos los reruns que hay este mes, que son muchos, pero muchísimos. Ahora, hay personajes del salón de entrenadores que recuerden que dentro de nada, básicamente cuando llegue el mes que viene, es decir, el día 1, vamos a tener también a Adamas o Adamant, o como quieran llamarlo, en el salón de entrenadores. Va a ser el primer maestro en llegar al salón de entrenadores y por eso no voy a hablar de él todavía. Voy a hablar cuando haga mi video normalmente, el que hago, del personaje que va a entrar al salón de entrenadores, que eso va a ser un día antes o el mismo día que llegue. Yo creo que va a ser probablemente un día antes. Pero bueno, ya lo veremos porque va a haber bastante contenido estos días. Así que voy a ir organizando todo. Ahora, acá vamos a ver la super info que ya las pudieron haber visto a lo mejor en mis redes sociales. Lo saqué súper rápido. Muchísimas gracias a STDK, que básicamente es la persona que lleva Pomatools. Muchas gracias de verdad por el pequeño apoyo para tratar de sacar esta información lo más rápido posible. Y yo poder descansar un poco más rápido y así tener las pilas puestas para seguir haciendo contenido. Porque créanme que las actualizaciones no son tan fáciles de cubrir, son las 5 y pico de la mañana, así que es de 5:38. Ahora, vamos acá. Por acá tenemos la primera imagen, tenemos a Adamas o Adamant, o como quieran llamar, además, como quieran llamarlo, Leafeon, ¿no? Tenemos a el Leafeon de Adamas, que bueno, va a estar bastante interesante, ya habíamos medio visto en la carta cómo va a funcionar, acá lo van a poder ver completamente como debe ser. Ahora, quiero decirles unas cosas antes de comenzar. Lo primero, de verdad me ayudan un montón si ven esta información en las redes sociales y les dan retweet, like, compartir, lo guardan o lo que sea, porque eso obviamente le dice a las redes que les gusta este contenido y se lo pueden mostrar a más personas. Y además de eso, no se olviden de dejar su like acá y comentar qué tal les parecen estos personajes, pero les digo de una vez que le den el like porque después se les olvida. Denle like de una vez para más infos como esta. Ya me volteé. Más infos como esta, porque de verdad que se hacen con muchísimo cariño. Ok, vamos ahí. Tenemos este Leafeon, va a ser maestro. Recuerden que vamos a hacer es un vistazo más general. Luego con el análisis de cada uno es que vamos a ver realmente cómo va el tablero y todo este tipo de cosas. Pero bueno, esto va a ser más que todo sin tablero y nada de eso, porque todavía yo sé que están por ahí. Pero vamos a esperar también a tener la herramienta del tablero en la página, que es mucho más visual, mucho más agradable para ustedes, ¿no? En estadísticas tenemos que tiene más resaltantemente 472 de ataque, que obviamente le van a ayudar muchísimo porque el personaje como tal puede pegar bastante bien. Tiene 608 de salud, que no está mal. Las defensas están excelentes, 219 y 200, la física y la especial respectivamente, 330 de velocidad. El especial no nos interesa mucho. ¿Qué movimientos tiene? Hoja aguda, que tiene 80 de potencia. Si tomamos en cuenta que tiene 472 de ataque físico, no está mal. Así, sencillo, ¿no? Sin matarse con impulsores y cosas por el estilo. Ahora, tiene también el movimiento síntesis. Este lo puede utilizar dos veces. Y dice que recupera aproximadamente el 50% de los puntos de salud máximo del usuario. En su lugar, restaura 60% cuando está soleado y 40% cuando llueve, graniza o hay una tormenta de arena. Es decir, preferiblemente lo ideal sería que fuera con el sol, cosa que va a hacer bastante fácilmente, lo va a hacer muy fácilmente. Hoja afilada S, vamos a ver cómo funciona esto. Se activa cuando el usuario usa un movimiento una vez, ¿no? A ver, sí, movimiento, lo que pasa es que acá lo estoy viendo chiquitico, ustedes también lo están viendo chiquitico, pero es que de verdad que colocar toda esa información ahí. Cuando el movimiento usa algún, o cuando el usuario usa un movimiento una vez. Así que bueno, ustedes utilizan sus movimientos de entrenador y por ahí ya van funcionando sin ningún problema. ¿Qué más hace? Cuando se usa este movimiento es que se desactiva, o sea que lo van a poder usar dos veces. Y dice, suele ser crítico. Reduce la defensa del objetivo en un nivel, reduce la resiliencia planta del objetivo en un nivel, y además reduce la defensa del objetivo de un nivel cuando está soleado. Esto quiere decir, el movimiento pega en área, así que la reducción de resiliencia va a ser en área, cosa que es muy bueno. Va a bajar la defensa sí o sí, pero
Si está soleado, baja la defensa en dos niveles. Esto quiere decir que dos veces utilizando este movimiento, baja la resiliencia en dos punticos para cada uno del rival a tipo planta. Y aparte, baja la defensa en cuatro niveles. Así que, obviamente, esto va a potenciar muchísimo atacantes físicos, ¿no? Incluso el mismo, que va a ser un personaje que puede hacer bastante daño. Tenemos también por ahí el movimiento tiempo al tiempo. Un solo consumo nos dice aumenta el ataque del usuario en 6 niveles, aumenta la defensa del usuario en 4 niveles y reduce en 1 el contador de movimientos compi del usuario cuando está soleado. Así que va a ir bastante bien obviamente con el clima soleado. Ahora, se preguntarán cómo lo hace. Ya lo vamos a ver en sus pasivas. Hoja afilada del tiempo acelerado. Básicamente el movimiento en compi lo que hace es cuanto más haya aumentado el ataque del usuario, aumenta la potencia de este ataque. Es decir, tiene un compi impulsor bastante sencillo de aplicar porque el personaje ya vieron que se sube 6 de ataque en un solo movimiento. Ojo, cosas bastante importantes de este personaje. Espíritu luchador de Sino. ¿Qué es lo que hace este movimiento? Cuando es espíritu luchador de alguna región, lo que hace es que los movimientos físicos son los que son potenciados y también los movimientos físicos del rival son mitigados gracias a nuestra pasiva, dependiendo de cuántos personajes de Sino haya en el campo. Si hay uno solo, fíjense muy bien que tiene un daño, digamos, base de 20% y mitiga base 25%. Por cada personaje de Sino va a aumentar 15% de daño adicional, de ataques físicos obviamente, y también tenemos un aumento de mitigación de 3% para llegar a un máximo de 50% con ataque con equipo puro planta, puro Sino, y una reducción de hasta 31% en los movimientos físicos del rival. Por ejemplo, un personaje que va perfecto al lado es un Torterra, que es de Sino, que aguanta muy bien por físico, va planta. Entonces fíjense lo que se puede llegar a hacer ahí. Y obviamente un Tapu Bulu va a ser una locura, no porque sea de Sino, sino porque de verdad que va a ser una pareja loquísima. Tenemos por ahí también flujo de tiempo de Hisui. Miren esto. El tiempo cambia soleado cuando el usuario entra al combate por primera vez en cada combate. Esto quiere decir que muy probablemente vayas a aplicar muy fácilmente lo de reducir 2 puntos de defensa gracias obviamente a que va a estar soleado cuando utilices el movimiento. Además de eso también puedes aprovechar para que bajes un contador de movimiento combi. Además de esto, el personaje puede volver a colocar el clima cuando utiliza el movimiento combi. Así que está bastante bien. Y aparte, aumenta la potencia de los movimientos del usuario cuando está soleado. Está bastante bien, ¿no? Tenemos macro acción crítica. Salvo ciertas circunstancias, los ataques con éxito, obviamente tienen que pegar, y que sean ataques normales, movimientos compi o movimientos Dynamax son críticos. Es decir, aquí vas a pegar crítico sin necesidad de subírtelo. Crítico siguiente sin coste nos está dando la posibilidad de que siempre y cuando hagamos un golpe crítico nos va a poner el siguiente sin coste. Es decir, este personaje probablemente va a estar pegando gratis forever. Así que este personaje al lado de cualquier otro personaje tipo planta va a ir genial, simplemente por tener reducción resiliencia planta, y si es físico aún más, porque ustedes le van a bajar la defensa al equipo rival. Así que por ese lado creo que va bastante bien, así sin ver su tablero ni nada. Ok, vamos a ver acá a Nakara o a Irida, como quieren llamarlo. Glaceon es un sabotaje también, tiene estadísticas bastante buenas defensivamente, 216, 217 también por acá, 472 de ataque especial, también está bastante bien. Tiene una salud en 634, no está mal, la velocidad sí no es tan alta, ¿sí? Tenemos viento hielo, ¿no? El primer movimiento reduce la velocidad del objetivo, cosa que obviamente ya va a funcionar como sabotaje. Va a estar bajando características del rival y esa característica es la velocidad. Tiene voluntad hielo. Este personaje obviamente ya por acá va valiendo bastante la pena pensar en lanzarle porque tiene la zona hielo, que no es algo que realmente puedas conseguir en otro lado por ahora. Obviamente, en el momento en que está saliendo este personaje, es algo que no tiene otro personaje, ¿no? También tenemos rayo hielo. Este movimiento lo puedo utilizar solamente una vez. Va a pegar a un solo objetivo, es especial, se activa cuando graniza, y eso también van a ver que va a ser facilito, y cuando no graniza no lo puedes utilizar.
Acierta siempre, hay una probabilidad de 10% de congelar al objetivo, reduce la defensa especial del objetivo en 4 niveles, rapidito, y aplica el efecto barra de movimiento acelerada al bando del usuario, aplica el efecto siguiente sin coste al usuario. Así que por ese lado, pues ya saben que pegan su golpe, bajan la defensa especial del rival y por ahí va la cosa, ¿no? Bastante sencillo por ese lado. El movimiento os voy a helar los de pies a cabeza, puede utilizarse solamente una vez, va a subir 4 ataques especial a él mismo, aumenta la probabilidad de aceptar golpes críticos en 3 niveles, es decir, se deja a tope de crítico y aplica el efecto regeneración de puntos de salud a todos los compis del aliados cuando está granizando. Tiene de movimiento compi, rayo hielo de este vasto mundo, se potencia siempre cuando esté granizando, así que ya saben que para hacer el movimiento compi potente va a ser así. Y tenemos ideales de sino. Ideales de sino es básicamente lo mismo que ha pasado con el otro, el anterior, fíjense muy bien, el de espíritu luchador de sino, pero ideales de sino va por el ataque especial, va a tener los mismos aumentos, desde 20 base de ataque especial, de potencia a los ataques especiales, en ofensiva y reducción de 25% base de daño especial. Ahora, cuando se agreguen más personajes de sino, ya saben que va a estar subiendo en 15% hasta llegar a 50% cuando hayan 3 personajes de sino, que hay personajes de sino que tienen hielo, por ejemplo, ahí tienen a Froslass de Inverna, por ejemplo. Y bueno, la mitigación va a llegar hasta un 26%, así que por daño especial sería lo ideal. Aun Kyuren, el D-Bone, que no es la gran cosa así, pero bueno, se pueden aplicar. Sobre todo va a estar aplicando ayuda a compis de índole más bien de ataque especial, ¿no? Extensión del espacio de Hisui. Impide a todos los compis aliados que sufran daño por granizo. Aumenta la potencia de los movimientos de todos los compis aliados cuando graniza. Y aumenta la potencia a la que se llena, aumenta la velocidad a la que se llena la barra de movimientos del cuando graniza, del usuario, ¿no? Ahora, zona hielo granizo. Aquí es donde tiene sentido todo. ¿Cómo carajo hace que granice si no tiene para colocar granizo? Empieza a granizar cuando el usuario crea una zona hielo. Cuando utilices voluntad hielo, inmediatamente se va a colocar el granizo en el campo. Y ojo que nadie, absolutamente nadie, va a sufrir nada porque tienes la pasiva extensión de espacio de Hisui. Da igual a quien lleves al lado, no va a estar recibiendo daño por el granizo. Inmunidad a golpes críticos. Bueno, para que el personaje no pueda recibir daños críticos. Por ahora, simplemente va a servir como un catalizador de daño tipo hielo, pero va a tener, obviamente, preferencia con compis especiales, o sería lo ideal, ¿no? Obviamente, el set quizá me hubiera gustado un poquito más, quizá el rayo de hielo ese hubiera sido un poquito más entretenido, por así decirlo, que tuviera algo más, pero bueno, está colocando una zona, está ahí más o menos, ¿no? El tablerito probablemente vaya a hacer cosas más interesantes. Bueno, la reducción de velocidad va muy bien porque, por ejemplo, Kyuren va por reducción de velocidad y si puedes tener a los dos haciendo de la suya, pues va a estar curioso. Ahora, el consumo de barras va a ser potente. Vamos a pasar ahora a ver a los dos personajes de los eventos solitarios. Viene Suicune Shiny. Hablemos un poquito de este personaje. Atacante especial. Tiene 282 de ataque físico, eso no nos importa. 159 en las dos defensas, no está mal. 302 de ataque especial, no es muy alto. Va a tener potencia ahí en sus movimientos copy, pero tampoco es tan alto. 355 de velocidad, que está relajadito. Y 719 de salud, que eso sí lo hace que sea un personaje que pueda aguantar un poquito más de lo normal que haría un atacante. Porque normalmente los atacantes están por ahí la defensa, pero la salud es un poquito más baja. Ok, ¿de qué va el personaje? Torbellino, atrapa el objetivo. Ya sabemos que este movimiento lo tienen otros personajes dentro del juego. Vas a atrapar al objetivo, pero va a tener una función. Ya lo vamos a ver en las pasivas. Tiene el movimiento Ventisca. Este movimiento acierta siempre cuando graniza. Hay una probabilidad de 10% de congelar al objetivo. Y saben que tiene su potencia base. No tiene mucha precisión, pero es para cubrir el tipo un poco hielo, ¿no? Movimiento Sincro. Este movimiento Sincro está bastante bien. Surf S. Se activa cuando el usuario usa algún movimiento dos veces. Es decir, cualquier movimiento que estés utilizando te va a ayudar a bajar ese contador. Y luego de que se active, dice se desactiva, no se puede desactivar. Esto quiere decir que luego vas a quedar con ese surf que no tiene usos contados. Así que el surf ese es tu movimiento potente, ¿no? Hay una probabilidad de 20% de retroceder al objetivo. Eso no está mal. Eso es una cosa extra que vas a tener ahí. No sé si en el tablero tendrá para mejorarlo. La potencia y la probabilidad de aceptar
de aplicar los efectos secundarios de este movimiento no se reducen, incluso si hay varios objetivos. Esto es muy bueno, porque las 20% de probabilidad de retroceder va a estar para cada uno de los rivales. O sea, no vas a tener menos de eso. Y la potencia van a ser 160 base a cada uno de ellos. Es básicamente como si estuvieras pegando golpes de 160 de potencia a cada uno. Eso realmente está bastante bien. El movimiento No dejaré de perseguirte tiene un solo uso. Aumenta el ataque especial del usuario. El movimiento Surf S tiene 4 barras de movimiento. Eso es lo normal. Que más o menos esté así. El Lugia y ese tipo de personajes van más o menos por ese estilo. Aumenta el ataque especial del usuario en 6 niveles. O sea, se setea un solo turno. Aumenta la probabilidad de estar golpes críticos en 3 niveles. Se setea también un solo turno. Aplica la inmunidad de estados negativos a los compi aliados. Eso es un extra. Movimiento compi, sencillito. Hidrobomba de correr con grandiosidad. Y tenemos las pasivas. Acierto y en barras más 9. Esto viene bastante bien porque siempre, absolutamente siempre que estemos pegando con nuestro movimiento de eficiencia, hay una probabilidad del 100% de llenar un punto de la barra de movimientos del usuario cuando golpea un movimiento de ataque. Y si el efecto tiene efecto consecutivo, hay una probabilidad del 100% de llenar un punto de la barra de movimientos del usuario con cada golpe. Así que está bien. Igual va a estar llenando sus barritas genial, ¿no? Vista aguda, tenemos que no va a fallar, así que nuestro surf, nuestro torbellino, nuestra ventisca no va a fallar. Y ataduras, super impulsora más 5, lo que hace es que siempre y cuando el rival tenga ataduras, tu movimiento normal, es decir, ya sea el torbellino, el surf o la ventisca, tiene 50% de potencia extra y el movimiento compi también. Así que es lo lógico, sería que le metas ataduras sí o sí al rival, preferiblemente. Y ojo que da un poquito de risa porque, bueno, no importa, llevarlo con Lugia es un poco por los loles, pero Lugia ata en área y entonces es un poco loco, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas esto básicamente sería atar al rival y ponerte a pegar. Los laterales probablemente los revientes sin necesidad de esa super impulsora, pero habrá que ver, ¿no? Obviamente llevarlo con un compi al lado que coloque la lluvia y tal y este tipo de cosas sería lo ideal. Ahora, vamos a ver al último. Tenemos acá Sneasel, ¿no? Que quizá es uno de los más... Bueno, no es que hay varios parecidos, ¿no? Pero este, cuando lo miré, yo dije, bueno, este se parece mucho a otro por ahí. Que ya van a ver cómo funciona, ¿no? Tenemos que sabotaje, tipo hielo, debilidad, lucha. El personaje tiene 426 de ataque físico, que no está mal. Está bastante bien porque realmente el personaje va a terminar funcionando en base a hacer algo de daño. Tiene las defensas bastante decentes. 184 de defensa física, 200 de ataque de defensa especial, 420 de velocidad. Tenemos por acá el movimiento triple axel, que fíjense cómo funciona. Ataca hasta 3 veces seguidas. La potencia del ataque aumenta con cada golpe. ¿Cómo funciona esto? El segundo ataque es el doble de potente que el primero y el tercer ataque es el triple de potente que el primero. Tras usar el movimiento, la potencia obviamente vuelve a la normalidad. No es que va a ir incrementando lo loco, ¿no? Básicamente tiene 20% o 20, digo, de potencia. El segundo golpe sería de 40 de potencia y el tercer golpe de 60 de potencia. No se ve tanto como parece, pero sí es, porque estás pegando un golpe con 20 de potencia, uno con 40 y uno con 60. Y tú de repente metes un golpe con 100 y ya dices, ah, pegué. Bueno, acabas de estar pegando 3 golpes, que parecerán poco, pero no es tan poco, ¿no? Y bueno, sobre todo dependiendo de lo que tenga, ¿no? Si vas a defensas o algo por el estilo. Y lo digo porque hay uno parecido, que es Urchifu, que también pega sus 3 golpes. Claro, esos 3 golpes son más potentes que este... que estos 20, 40 y 60, o por lo menos parece ser, porque recuerden que nada más decir 20, 40 ya son 60 y 60 y 60, 120, o sea que al final más o menos el daño va a estar haciéndolo bien y aparte tu impulsor y estas cosas, bueno, algo tendrán ahí que ver, va a estar interesante, habrá que ver cómo va a funcionar. Velocidad X Plus, se va a subir la velocidad muy fácilmente y va a venir bien porque tiene una pasiva para eso. El movimiento Triple Axel S se puede utilizar cuando tienes los puntos de salud al máximo, así que hay que tener muchísimo cuidado ahí. No se puede utilizar si no se tienen los puntos de salud al máximo, nada más tiene un solo uso. Y ojo, ataca hasta 3 veces seguidas, exactamente lo mismo. Pero fíjense la diferencia, tiene 40 de potencia base, entonces serían 40, 80 y luego serían 120. O sea que la potencia va a ser mucho mayor de estos golpes. Y hay que tomar en cuenta que aparte tiene la probabilidad de subirse el crítico en base a los golpes que pegue por acá.
Es decir, si pega los 3 golpes, sube 3 de crítico. Y está bastante bien. A ver, otra cosita por ahí loca que esté viendo. Nada, ahí está lo de aumenta la probabilidad de crítico. El movimiento de entrenador se llama No Puedo Abandonarte. 2 usos tiene. Aplica el efecto barra de movimiento acelerada al bando del usuario y aumenta el ataque del usuario en 3 niveles. Es decir, este personaje se puede subir el ataque al máximo, el crítico al máximo y la velocidad al máximo. Claro, con turnos. Con turnos. Ahora, movimiento de compi, ¿no? Triple Axel de ser más fuerte por ti. Cuanto más haya reducido la velocidad del objetivo, más aumenta el ataque, la potencia de este ataque. Y dirán, ¿cómo carajo se baja la velocidad con este personaje? Bueno, primer movimiento compi furor es la primera pasiva que tiene. Ya saben, mete el movimiento compi, baja el contador de movimiento compi dependiendo de cuántos... baja el contador de movimiento compi cuando hace su movimiento compi en 2 puntos. Eso es todo. Ahora, lo que sí depende de cuánto va a bajar es el acierto de velocidad rival disminuido más 9. Hay una probabilidad de 100% de reducir la velocidad del objetivo en un nivel cuando el movimiento de ataque del usuario golpea al objetivo. Si el movimiento tiene efecto consecutivo, hay una probabilidad de 100% de reducir la velocidad del objetivo en un nivel. Es decir, si pegas los 3 golpes, 3 de velocidad reducida. Si pegas 3 golpes de nuevo, 3 de velocidad reducida. Algo parecido a lo que hace Urshifu en su tercera repetición. Por eso les digo que es algo parecido. No igual, porque Urshifu baja de defensa sí o sí. Velocidad aumentada con bipotenciadora, vas a tener un combi impulsor. Y ojo, a una sola repetición parecerá tonto, pero un sabotaje, a una repe, le das el ex. Tiene un combi impulsor, obviamente, el de mientras más haya bajado la velocidad del objetivo. Y tu combi impulsor serían 2 combi impulsores a una sola repetición, cosa que, dependiendo del tablero de Snizzle, puede llegar a ser un nuker interesante. Todavía, si le ponen un combi impulsor más, estaría de verlo, ¿no? Sobre todo, de repente, acompañándolo ahora con la zona hielo o algo así. Habría que ver, de verdad. Porque a una repe da risa, pero el personaje ya tiene potencial nuker. Entonces ya no sé si baje defensa o si haga alguna otra cosa con impulsor ahí en el tablero que puede llegar a ser interesante. Así que bueno, por ahí los dejo con la super mega animación de suscríbete. Dale a la campanita para que te enteres cada vez que subo un nuevo video. Mis redes sociales las tienes por acá, Twitter, Facebook e Instagram. Codemaster, todos ellos, no te pierdas nada de lo que voy publicando por ahí. Abajo en la descripción del video tienen los links para entrar a la comunidad de Telegram, Discord y también tienen la guía de habilidad fortuita, guía del salón de entrenadores. Todo eso lo vamos a ir actualizando con la información que viene este mes. No se olviden de dejar su like y su comentario. ¿Qué les parece a los personajes? Porque de verdad eso ayuda mucho al canal a que siga creciendo. Y ojo, también tiene la sección de miembros del canal de YouTube y suscriptores. Bueno, se pueden suscribir a Twitch también. Cualquiera de las dos cositas me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Porque créanme que con las vistas es algo complicado, pero así sea, la membresía más chiquitica puede ayudar muchísimo al canal a seguir creciendo, a seguir haciendo este contenido. Y bueno, puedes ver imágenes adelantadas y cositas de los eventos que están por venir. Así que me ayudaría muchísimo y de verdad que lo agradezco un montón. Nos vemos en el próximo video. Un saludo a los miembros del canal de YouTube, suscriptores de Twitch y recordadores de Discord. Hasta el próximo video. Esto es Codemasters y chao, chao.